uno de nuestros seguidores que escribió por el directo de Instagram y mira lo que pregunta. Estoy iniciando con un emprendimiento de venta de galletas artesanales. ¿Qué me recomiendan hacer para poder vender más? Bien. Uno de nuestros seguidores que escribió por el directo de Instagram y mira lo que pregunta. Estoy iniciando con un emprendimiento de venta de galletas artesanales. ¿Qué me recomiendan hacer para poder vender más? Bien, si estás vendiendo galletas, lo principal que te podríamos recomendar es que te olvides de vender galletas al detal, es decir, hacer paqueticos de galletas y vendérselo a una persona directamente, porque ese negocio es muy difícil de escalar. Allí lo principal que te recomendaríamos es que digamos, tu mercado objetivo sean negocios a los que tú le puedas vender las galletas al mayor, porque tiene más, digamos, más potencial de tener varios clientes y preocuparte, o sea, con 5 o 10 clientes que tengas y le vendas a ellos al mayor, ya tu preocupación principal sería la producción de las galletas. En cuanto a marketing digital para potenciar tu estrategia, lo primero sería la cuenta de Instagram para que, o sea, tenga una cuenta de Instagram donde ella muestre sus productos y sus servicios. Eso en cuanto a digamos, al Instagram. Sería más que todo como el catálogo. Tu catálogo de productos lo podrías hacer en tu cuenta de Instagram. Y más importante aún, en cuanto a la estrategia SEO, sería buscar palabras relacionadas a la ciudad donde tú estés. En este caso, sería una estrategia de SEO local, porque de nada vale tú hacer artículos sobre recetas de galletas, lo que sea, y que lo vea si tú estás en Venezuela y lo ve una persona que esté en España, es muy difícil tú venderle las galletas a ella, así sea al mayor. Entonces, por ejemplo, si tú estás en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, buscar palabras a través del Ahrefs o de cualquier herramienta de investigación de palabras clave. Palabras como venta de galletas al mayor y filtrar porque esas palabras las busquen en Bogotá. De esa manera vamos a saber cuánta cantidad de personas está buscando esa palabra directamente en Bogotá y ahí podemos determinar más o menos cuál será el mercado objetivo. Igualmente que con galletas, podría ser con dulces, podría ser otro mercado bueno para esta persona podría hacer lo que son los organizaciones de fiestas, cumpleaños, todo ese tipo de cosas, porque ya son pedidos mucho más grandes. Entonces, en conclusión, por una parte, abrir tu cuenta de Instagram para que tengas el catálogo de todos los productos que tú ofreces. Y ahí directamente la persona apenas quiera ver qué es lo cuáles son las galletas, todo lo demás, buscan las imágenes en Instagram. Y por otra parte, en cuanto a la página web, hacer una investigación de palabras claves de búsquedas relacionadas dentro de tu ciudad o al menos hasta el alcance donde tú consideras que puedes enviar las galletas. Puede ser dentro de tu mismo país y las galletas las mandas por una empresa de encomiendas. Entonces, juntando esas dos, digamos, esas dos estrategias, se te pueden multiplicar las ventas, ya que tendrías un flujo constante de personas que cuando están buscando ventas de galletas al mayor y todo lo demás dentro de tu ciudad, van a ir contigo directamente. Y ya todo lo demás depende de digamos, la atención que le des y cómo cierres las ventas con esos clientes. Pero lo más importante es eso, olvídate de vender galletas al detal y todo eso, porque es un negocio muy poco escalable. Ah, en ese caso, enfócate en vender galletas al mayor. Si te gusta el contenido que compartimos contigo a través de nuestro canal de YouTube, te invito a unirte a nuestro laboratorio de negocios. Primero, es completamente gratis. Y segundo, allí vas a tener acceso a contenido exclusivo que preferimos no hacer público acá en YouTube. Por ejemplo, nuestros nichos de Google AdSense, nuestros nichos de Amazon afiliados, nuestras mejores estrategias y hasta nuestras ganancias que hemos obtenido con algunos nichos. Así que si quieres ingresar, te dejaré el enlace abajo en la descripción del video. Simplemente haz clic allí y te puedes registrar completamente gratis a nuestro laboratorio de negocios.